Hola, minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo aquellos animes que voy a seguir en esta nueva temporada de otoño 2019. Bueno, sí, minasan, se acerca la última temporada del año 2019 porque sabéis que invierno ya será invierno 2020, así que sí, la temporada de otoño va a cerrar ya este año de novedades. Como sabéis, siempre espero el vídeo de corazas para poder hacer este vídeo, pero el ansia me pudo y empecé ya a guionizar todo esto antes de que lo subiera. ¿Qué pasa? Que no sé si mi ansia viva y el ansia de todos los demás hizo que Calazas subiera ayer mismo el vídeo. Así que ya está, por lo que os dejaré por aquí arriba el vídeo de Cala como siempre, pues si no lo habéis visto, pero que sepáis que ya había pensado todos los animes que quería seguir, porque muchos estrenos ya los sabré desde hace meses y estoy con muchísima ansia de verlos, así que vamos a ver qué animes voy a seguir. Como sabéis, esta lista puede variar tanto aumentando estrenos como haciendo que se vayan unos cuantos, pero como siempre tenéis los comentarios para decirme qué animes de esta temporada me recomendáis seguir o que por lo menos les eche un ojillo. Así que bueno, empecemos esta lista con un anime que creo que muchos de nosotros vamos a seguir, que es Boku no Hero Academia, cuarta temporada. Creo que es bastante obvio que muchos de nosotros vamos a seguir Boku no Hero Academia cuarta temporada porque ya hemos seguido todas las anteriores. A mí es un anime que me emociona mucho, que me gusta un montón y en tema de entretenimiento, no sé, lo disfruto como si fuera una niña pequeña. Así que genial. Además, casi todo el mundo que ha leído el manga me ha comentado que esta temporada coge un arco muy muy bueno del manga, así que no puedo tener más hype. Así que estupendo. Otro anime que sin duda voy a seguir es Shokugeki no Souma Shin no Sara, que es ya la nueva temporada de Shokugeki no Souma. Evidentemente voy a seguir este anime porque ya he seguido todas las anteriores temporadas. La verdad no sé qué más van a conseguir, qué más van a hacer, qué más platos extraordinarios se van a sacar de la manga, pero también es un anime que disfruto muchísimo y que por supuesto voy a seguir. Seguimos con Psycho Pass 3. La verdad es que este anime está desconcertando un poco a todo el mundo porque desde que se anunció como nuevo estreno de otoño 2019 no ha salido demasiada información, ni tráiler, ni nada. Entonces la gente está preocupada si realmente se va a estrenar finalmente o no. Yo lo he puesto en la lista, no tengo tampoco grandes expectativas, aunque Psycho Pass siempre me ha gustado muchísimo. No sé qué esperar esta tercera temporada, pero bueno, aquí la dejo porque sí me interesa seguirla, pero ya veremos si sale, si no sale o qué pasa. Confirmada está, pero tampoco se sabe mucho más. No sé si habrá problemas con el anime o con el estudio o lo que sea, no tengo idea, pero bueno, aquí está. Segunda temporada de Kono Ototomare, muy pegadita a la primera temporada, pero bueno, si os ha gustado este anime, pues evidentemente es genial seguirla. Para mí, sinceramente, el anime no hace justicia al manga, el anime es bastante más lento y vacío en algunos momentos, pero al ser una obra musical, la verdad es que está muy bien verlo en anime, más que nada para escuchar la música de los cotos. Así que, personalmente, yo lo voy a seguir por eso, por la música y por lo que van a hacer, porque la historia para mí está mucho mejor contada, narrada y la vives más en el manga. Si os ha gustado la historia, os recomiendo echarle un ojito al manga, pero pues como yo, si os apetece seguir viendo el anime y más que nada pues para darle sonido a esos cotos, pues aquí está la segunda temporada. Seguimos con Beastars, un anime que no me esperaba para nada. Desde el momento que lo anunciaron me quedé muerta mata, porque es una historia que me encanta, como sabéis. O sea, es una obra, un manga que en su momento dudé en seguir y me alegro un montón de haberos hecho caso y haberla continuado. Me encanta, o sea, todo lo que rodea el mundo de Beastars me flipa. Aquí no lo veis porque está detrás del manga de Given, pero ahí tengo toda la colección actualmente de Beastars publicada en España. Me flipa el manga. Y cuando anunciaron el anime me quedé un poquito desconcertada porque estaba muy feliz por un lado, pero por otro el anime es full CGI. De momento todos los trailers, todos los adelantos y todo lo que he podido ver de Beastars no me parece para nada horrible. El CGI está bastante bien, pero habrá que verlo desarrollado en la historia. Esto no va a hacer que no vea Beastars. Evidentemente le daré su buena oportunidad para ver si el anime me engancha tantísimo como el manga,
Pero ya os digo que es una obra que merece mucho, mucho la pena seguir. Y si no os llama la atención el manga, pues tenéis el anime para echarle un ojo a esta historia porque de verdad merece la pena. Seguimos con Kabukicho Sherlock, que de primeras no conocía esta obra. Lo vi en My Anime List cuando estaba viendo los estrenos. Y la verdad es que me llama bastante la atención por el estilo, la temática, que sea Sherlock ahí con los nombres de Sherlock, de Watson y todo lo demás. Además es una obra original de Production IG, que es un estudio que me gusta mucho, así que veremos qué hacen con esta historia. Como penúltimo anime tenemos a Ahiru no Sora o a Hiru no Sora, no sé ahora mismo cómo pronunciar esto, pero es un spokon de baloncesto que en su día comencé su manga. La verdad no sé por qué no lo seguí, pero como sabéis todos los spokons me encantan y los sigo y los consumo como si fueran churros, me flipan los spokon y por supuesto que le voy a dar una oportunidad. En el manga el dibujo es bastante más duro, bastante más chungo, llamémoslo de alguna manera, pero en el anime parece todo un poquito más light. Ya veremos cómo interpretan esta historia. Pero bueno, es poco de baloncesto, conmigo que te vienes. Y por último tenemos No Guns Life, que viene de mano de Madhouse. Los que me seguís en el canal sabéis lo mucho que me flipa este manga de No Guns Life. Me encanta el protagonista, Yusuke Inui es Dios, me flipa. Es una obra muy muy interesante, con una obra muy oscura, con mucha intriga, con un dibujo espectacular. Y cuando anunciaron su anime me quedé muerta, me flipa. El seiyuu de Yusuke Inui, vamos, es la voz que me hubiera imaginado para este hombre. Porque es, no sé, súper Dios. Y el aura tan oscura que le dan a la historia, por lo menos lo que hemos visto en tráiler y en adelantos, me encanta, o sea, tengo muchas ganas de ver No Guns Life en anime, porque sinceramente es una obra que merece tener anime, tiene mucha acción, muchos momentos épicos, también momentos graciosillos con el humor del protagonista. Tengo muchas ganas de ver No Guns Life, ¿para qué nos vamos a engañar? Tengo muchas ganas de ver Boku no Hero y Shokugeki no Soma, pero No Guns Life ahora mismo es el anime que se lleva mi cocorito, porque tengo muchas ganas de ver cómo cogen una obra tan genial y que pega tanto para un anime y lo trasladan al fin a su anime. También es de las obras que no hubiese esperado que tuviera anime, no sé por qué. No la veo, al menos aquí en nivel España tampoco veo que la gente hable demasiado de esta obra. Pero a mí es que me flipa y me encanta que tenga esta oportunidad y que le hagan anime. Yo estoy muy contenta. Así que lo mismo, espero que mucha gente conozca No Guns Life a raíz de su anime. Así que estupendo. Y bueno, estas son las obras que de primeras me han llamado la atención y que pretendo seguir de esta nueva temporada de otoño 2019. Estoy muy contenta, hay licencias muy interesantes. Cuartas temporadas que de verdad tengo ganas de ver, ganas de disfrutar como una niña pequeña, porque no sé, ver Boku no Hero Academia tal vez no es como ¡wow! El anime de mi vida, pero me siento, disfruto, me emociono con los personajes y es algo que me gusta mucho. Y Beastars y No Guns Life, o sea, madre mía, a ver qué pasa con estas dos obras, ya os iré contando y actualizando. Así que por mi parte creo que nada más, en comentarios como siempre os espero para estrenos que me podáis recomendar de esta nueva temporada para que les eche un ojillo, para que esté más al pendiente. Hay algún que otro anime ahí flotando que no tengo aún definido si ver o no. Supongo que veré el primer capítulo y ya me guiaré un poquito por eso o por lo que cuente la gente por Twitter y por todos lados. Pero ya os digo que un par también les tengo echado el ojillo, no son tan fijos, pero ya veremos. Y bueno, esto es todo. O sea, estoy deseando que empiece la nueva temporada. Estoy muy, muy contenta. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darme un like y si te suscribís, que lo habéis hecho. Y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Mii!